se iban a entregar a partir del 23. Eso los eso no tiene ni firma ni sello, nada. Y uno que invirtió el día de transmedio, no quiere trabajar por pura gusto, porque ellos están enguevados que no quieren atender a la gente. ¿Cuál es su nombre? Nino Casaballo. Le voy a decir algo. Yo pienso que esto no es justo lo que están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque mire, nosotros trabajamos de lunes a domingo para darle de comer a nuestros hijos. Aquí hay madres solteras que no tenemos de qué subsistir. Y ellos se aprovechan. ¿Sabe por qué? Porque en mi caso, la señora tuvo que cerrar su negocio para dar los libres a toditos los trabajadores. Dijeron que iban a atender el sábado. Hoy nos dicen que ni siquiera vendida. Yo pienso que nos están tomando como juguete a nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de que nos agarren así. Porque los funcionarios caminan en sus altas camionetas y los perjudicados somos nosotros los usuarios. Los pueblos somos los perjudicados. Que los derechos humanos, sí. Dijo ¿cuál es su nombre, que estaba señora? Todo bien. Mi nombre es Reina. Pero el carro, no ande la casa. Puesto más, ¿ahorita? Más. Así es. Porque es que el tiempo que uno puede. La policía y nosotros aquí de payaso. Para los pobres. ¿Cómo es que es el gobierno socialista, cristiano, democrático y todo lo que le quieran nombrar? Sí, es un abuso porque con los pobres es que hacen esto. Los ricos andan en camionetas, andan en carros. La gente que necesita esa tarjeta es la que está aquí, es la que está buscando. ¿Por qué? Porque no se han subido a los buses. Sencillamente no se sube a los buses si no presenta su tarjeta. Usted decía que el día de ayer estuvo por acá. El día de ayer yo estuve aquí a la 1:00 p.m. y un funcionario cortó la fila y dijo que hasta hoy. Incluso dijo la señora de M Peso que iban a abrir desde las 6:00 a.m. El del consumidor ayer habló en la televisión y dijo de que iban a abrir desde las 6:00 hasta las 7:00 p.m. Ayer cortaron a la 1:00 y dijeron que hoy. Ahora aparece el rótulo. Sin firma y sin sello, porque eso lo pusieron hoy. Ponen el rótulo que dice, ya estaba el comunicado que este, que hasta el otro día. Ahora nosotros no le estamos. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Su nombre? El 100%, no podía comprender este momento.